Vecinos de la carrera 27 entre carreras 46 y 45 del barrio El Recreo muestran su preocupación por el abandono en que se encuentra este lote. Una dificultad y no de ahora hace muchos años atrás y es un, un sitio que nos está causando muchos problemas por la inseguridad, porque los habitantes de las calles, ladrones, viciosos, todos vienen a... Hacer sus cosas aquí, a esconder lo que se roban. La gente de la cuadra ya tiene mucha intranquilidad, incluso los transeúntes, porque pasan tarde de la noche y, y los amigos de los ajenos pues se esconden ahí y todo eso nos está perjudicando. Denuncia que a pesar de las quejas elevadas ante las autoridades competentes, nada se ha hecho para evitar este foco de inseguridad. Este lote está desocupado menos, más o menos como desde el 2010, porque esto era una casa, la tumbaron porque iban a hacer una construcción ahí, no se hizo nada y ahí quedó ese lote abandonado. Y de ahí para acá, pues eh, después esto se convirtió como un trampolín para que los ladrones... Se... Se subieran por ahí a hacer su fechoría en las, de, en las viviendas de aquí. Eh, últimamente, incluso lo han cogido de pozo escéptico porque mucha gente llega a hacer sus necesidades. Uno tiene sus familias, su esposa, sus hijos, sus nietos y tienen que estar viendo ese espectáculo, espectáculo con estas personas aquí. ¿Sostienen que este predio se ha convertido en escondite de malhechores? Eso lo limpian esporádicamente. El dueño de la, del lote manda a limpiar, pero eso cuando se le presiona. Las ¿sí? veces se hacen. Coletas aquí para pagarle a una persona que haga esa limpieza o algunos de los vecinos han tenido que pagar para que se haga la limpieza respectiva al lote. El llamado de los vecinos afectados va dirigido al propietario del inmueble y a las autoridades para que hagan cumplir la ley.